Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a la delegación representante ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas a aprobar sin reservas la declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la delegación representante ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que apruebe sin reservas la declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Consideraciones. El pasado miércoles 26 de septiembre, en la 39ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, Suiza, con 33 votos a favor, 11 abstenciones y 3 en contra, se aprobó la Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Dicha declaración establece los derechos para un sector de la población que se dedica a la producción a pequeña escala de alimentos, ya sea para el mercado o para el autoconsumo. La forma de producción campesina de alimentos se caracteriza generalmente por ser sustentable, ecológica y saludable, pues los campesinos mantienen un vínculo especial con la tierra, el agua y los recursos naturales, que son sus medios de subsistencia y donde asientan su cultura y a la vez ha permitido la conservación y el mantenimiento de la biodiversidad. Desafortunadamente, los campesinos y trabajadores rurales en el mundo entero se encuentran en condiciones de vulnerabilidad cada vez mayor, ya que enfrentan de manera directa las consecuencias de la degradación del medio ambiente y el cambio climático. Además, la falta de incentivos y la desvalorización de la vida rural ha motivado la descampinización y el envejecimiento de la población rural, la feminización y el que los hijos de los campesinos prefieran migrar hacia las ciudades. Aunado a ello, el despojo y el desplazamiento son otros motivos por los cuales los campesinos tienden a abandonar sus actividades, exponiendo la soberanía nacional, la soberanía alimentaria del país y los recursos naturales. En México, la agricultura campesina produce los alimentos del país y representa el 80% de los productores en México. Y sin embargo, es donde se encuentran los mayores índices de pobreza, hambre y malnutrición. Los trabajadores agrícolas, los jornaleros que se trasladan temporalmente o de forma permanente a los centros de producción agroindustrial, carecen en muchos casos de los derechos laborales y son marginados por su condición migrante. De aprobarse por la Asamblea General de la ONU, los campesinos y trabajadores del campo contarán con un marco legal internacional para defender sus derechos a la tierra, a las semillas, a la biodiversidad, al agua, a los mercados locales y muchos más, así como reclamar justicia y políticas nacionales favorables en materia de alimentación, agricultura, semilla y tierras. Celebramos el voto favorable a esta resolución por parte de la Delegación de México en el Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, la representación mexicana expuso sus reservas en tanto que la resolución duplica, aparentemente dicen ellos, los derechos contenidos en otras resoluciones ya aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es, a decir de los representantes, del representante, no se pueden otorgar derechos especiales a los campesinos y trabajadores rurales que tradicionalmente han producido los alimentos, que han enfrentado las inclemencias del clima, principalmente las sequías e inundaciones, y que están marginados por falta de tecnología, financiamiento y apoyos, el acaparamiento y la competencia desleal en el mercado internacional. La transformación de la vida política que estamos forjando para nuestro país no debe de dejar de impulsar la vida digna de los campesinos y de los trabajadores rurales de nuestro país y del mundo. Como reconocimiento a su indudable aporte a la cultura, a la alimentación, a la biodiversidad, al agua, a la vida,
de todos los mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar con carácter de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la delegación mexicana ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a votar en favor de la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Trabajadores Rurales, que será presentada en la tercera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en octubre y que será votada en noviembre de este año. Por eso, este es el momento propicio para que este punto de acuerdo sea aprobado. Esperamos su apoyo de todos los legisladores, de todos los senadores de este Congreso. Muchas gracias. Muy bien, senador. Muchas gracias, senador.